A propósito de inmigración, José Ángel Londoño, hoy se celebra el Día del Colombiano Migrante. Efectivamente, Jorge, hace algunos años, a través de la gestión de lo que fue el anterior representante de la Cámara por la Comunidad Colombiana en el Exterior, Juan David Vélez, se presentó un proyecto de ley un poco, digamos que atacado y revulnerado por unas reivindicaciones de la comunidad. Era como fácil decir, no queremos un día del migrante colombiano, pero sí queríamos el reconocimiento del hecho migratorio. De alguna manera, este acto legislativo durante el anterior gobierno, pues ha intentado de alguna manera era resarcir ese proceso que tenemos, que es el reconocimiento del hecho migratorio. Hay que decir una cosa, Jorge, tengo la programación enviada directamente de manos y el teléfono propio de la señora Yolanda Villavicencio Mapi, que es la directora del programa Colombia Nos Une, pero desconozco en este momento si hay algún acto, algún tipo de conmemoración que tenga que ver en embajadas y consulados. Lo desconozco a esta hora de la mañana. Pero podemos decir que con 5 actos van a celebrarse en Colombia. Hoy, día martes 10 de octubre, habrá un foro que se llama Desarrollo y Participación de la Migración Colombiana en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en Bogotá, no en Barcelona, que lo sepan, esto es programación de Bogotá. Todo en Bogotá. No sabemos si aquí nos van a hacer algo o si van a llamar a la comunidad. Lo desconocemos hasta el momento. Vamos precisamente a compartirles el mensaje que nos ha enviado Juan David Vélez, que en calidad de representante de los colombianos en el exterior, en la Cámara de Colombia, pues puso en marcha esto de la celebración del Día del Colombiano Inmigrante. Nosotros, como no puede ser de otra forma, nos unimos a la celebración y le extendemos un saludo caluroso a todos los colombianos que se encuentran fuera del país. Juan David Vélez es congresista de Colombia, nos compartió este mensaje. Jorge, para ti, para todos los oyentes de España, del continente europeo y del mundo que nos escuchan, un muy feliz día del colombiano migrante. Yo, Juan David Vélez, como excongresista y autor de la ley del colombiano migrante, me llena de orgullo enviarte este saludo y enviarle un saludo especial a todos los colombianos que hacen patria fuera del territorio nacional, que llevan esa bandera amarillo, azul y rojo en el corazón y muestran siempre lo mejor que tiene Colombia, su gente. Y es por eso que, gracias a esta ley, el gobierno nacional, las entidades de gubernamentales de Colombia ponen el centro de atención a los colombianos en el exterior. Por eso les agradezco por la oportunidad de reconocer que, gracias al trabajo de los colombianos residentes en el exterior, la imagen de nuestro país es mucho mejor. Y por eso reconozco también que los esfuerzos deben continuar sin importar la ideología del gobierno nacional. Los colombianos en el exterior debemos estar unidos en torno a mejorar las condiciones de vida de aquellos que vivimos por fuera y, sobre todo, de mejorar la imagen de Colombia en el exterior. Así que un muy feliz día para ti, para cada uno de los oyentes y para todos los que residimos en el exterior, porque es un momento de celebración y alegría y de reconocimiento de ese gran esfuerzo que hacemos todos aquellos que hacemos patria fuera del país. Un fuerte abrazo y feliz Día Nacional del Colombiano Migrante. Y lo cierto es que el fenómeno de la inmigración, que da lugar precisamente a la celebración de este día, es algo en ascenso en la actualidad. La prensa española se viene haciendo eco, es decir, no es un secreto para nadie lo que viene ocurriendo en el país. Hoy encontramos, por ejemplo, en el Confidencial, un reportaje, mejor dicho, de cómo está el panorama de la inmigración en España, donde destaca precisamente la llegada de colombianos. Migrar nunca es fácil, pero si pudieran, la mitad de los colombianos se irían de su país, según un estudio de la empresa de análisis Gallup, realizado entre 1.200 ciudadanos. En una lista de 13 países de América Latina, el sondeo mostró que Colombia es el país donde la gente tiene más ganas de emigrar, seguido de la República Dominicana con un 48%, Ecuador un 47% y Honduras un 45%. Muchos ya lo han hecho. Solo en los últimos meses del año salieron 507 mil colombianos, mientras que en 2022 lo hicieron
Es decir, en todo el año lo hicieron 547.000, según el último reporte del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, conocido como CERAC. Esta cifra, para los expertos, es alarmante por razones muy diversas. La falta de oportunidades, la devaluación del peso colombiano, es decir, la moneda del país, o el miedo a las reformas del gobierno de Gustavo Petro, son algunas de las respuestas que dan los migrantes que están a punto de emprender su viaje. El principal destino de los colombianos que salen del país en busca de una nueva vida es Estados Unidos y España. Pero atención a esta cifra, 37.700 colombianos llegaron a España durante el segundo trimestre de este año 2023, según el Instituto Nacional de Estadística. Realmente, el crecimiento poblacional de España se debe al incremento de inmigrantes. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado recientemente, la semana anterior justamente, que la población residente en España ha marcado un máximo de la serie histórica. El 1 de julio, por ejemplo, llegó a 48.345.223, lo que supone un crecimiento de 537.611 personas en el segundo trimestre de 2023. Están llegando sobre todo colombianos. Su contribución casi dobla al siguiente. Estamos hablando de marroquíes, 21.500. Los colombianos también son la comunidad irregular más grande en España. Un informe de la Fundación Por Causa estima que actualmente hay 135.000 colombianos viviendo de manera irregular en España. Se trata de un fenómeno en crecimiento, lo podemos comprobar o se evidencia. No más salir a la calle, vamos a encontrar con muchísimos colombianos. La inmigración colombiana. En la historia encontramos que hay un fenómeno entre los años 60 y 70 hacia los Estados Unidos, un boom. Luego hubo otro boom de inmigración colombiana hacia Venezuela durante la década del 70 y 80. Luego un boom de colombianos hacia España en la década de los años 90 y 2000. Y seguimos hablando de inmigración colombiana, por eso con justa razón pues se celebra el Día del Colombiano Migrante. Saludamos a esta hora a un colombiano y le agradecemos también la paciencia que ha tenido con nosotros de esperarnos, John Montoya. John, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, no, gracias a ti por la invitación a este programa. Hemos querido dar una semblanza de lo que es la inmigración en estos momentos, al llegar a esta fecha. Quisiera que compartas con nosotros tu experiencia como emigrante colombiano. ¿Has estado todo el tiempo aquí en España en calidad de inmigrante? Es decir, sí, desde que saliste de Colombia, estás en España. Eso es. Pues mira, escuchando los datos que acabas de dar, sí. Pues decirte que yo llamo a la época en que vine, la época del éxodo, que es finales de los 90 y principio del 2000. ¿Cómo era aquella España, John? Sí, mira, no había mucha diferencia a lo que hay ahora. Es decir, en cuanto al número de personas que querían venirse para aquí, para España, y las personas que conseguimos llegar aquí de diferentes maneras, la única diferencia que hay es en cuanto a las oportunidades. Es decir, en el 2000 venías y prácticamente tenías un trabajo asegurado. Es decir, había muchas ofertas, había mucha oferta de trabajo y sin embargo había muy poca mano de obra. Entonces, aquellos trabajos que a lo mejor la gente de aquí no quería hacer, pues lo teníamos nosotros supremamente fácil para obtener una plaza y poder ocupar ese tipo de puestos. Hoy en día no ocurre así. O sea, hoy en día venimos la misma cantidad de personas o incluso más y las oportunidades de trabajo son menos. ¿Por qué decidiste emigrar a España? ¿Por qué saliste de Colombia? En los años 90 estamos atravesando en Colombia una situación bastante crítica a nivel social, político, económico. Teníamos guerrillas, paramilitares, bandas organizadas en los barrios, el sicariato, una cantidad de temas que estaba afectando el país a esos niveles que mencionaba, económico, social y político. A raíz de esto, pues yo perdí una empresa que tenía, perdí dos hermanos también,
uno desaparecido y el otro asesinado. Entonces fue como el detonante de, vamos, que no me quedo aquí en Colombia más tiempo y saco mi familia de Colombia. Me vine para España, vine para Madrid y unos años después vino mi mujer y vinieron mi mujer y mis hijas. ¿Llevas entonces cuántos años en España? Desde el 98 hasta ahora, pues unos 24, 25 años más o 25 menos. años ya, ya Sí. para 25 años. Sí. ¿Y qué tal ha sido la experiencia como inmigrante en España? Ha sido un proceso. Es decir, yo siempre fui una persona muy dedicada a los estudios. Y claro, cuando emigras, pues básicamente vienes por una situación 99% económica. O sea, que dejas de lado lo que sea prepararte. Entonces, durante muchos años, pues desde antes de venir aquí, fui microempresario y aquí en España también aposté por la microempresa. Las cosas se me dieron con bastante facilidad, cosa que no suele ocurrir. O sea, que puedo decir que he tenido suerte. Entonces, después ya mi mujer y yo colocamos otras microempresas y bueno, pues ahora estoy dedicado al estudio. O sea, después de todos estos años, entré con 53 años a estudiar. Y ahora estoy ya en el segundo año, lo que sería en Colombia que el tercer semestre. Si hay algo en lo que no defrauda a España a la hora de elegir este país como destino para cambiar de vida es en lo que tiene que ver con seguridad, la paz que se vive aquí. Otra La cosa es tranquilidad. el ámbito laboral. Llama la atención la cantidad de colombianos que ha llegado en los últimos meses, 37.700, y se convierte en la principal nacionalidad en que está llegando a este país. Sí. También encabeza la lista de ciudadanos que están en situación irregular. ¿Cómo estás viendo este nuevo fenómeno migratorio y también los motivos que argumentan ahora mismo los colombianos para salir del país? La inseguridad, la devaluación del peso colombiano y por otra parte, el miedo a las reformas del presidente Gustavo Petro. Te voy a decir algo. Yo personalmente no voté a este presidente que tenemos actualmente. Sin embargo, noto que en Colombia hay muchísimo, muchísimo miedo, muchísimo temor por el gobierno que hay actualmente, pero es más un fruto, digamos, del desconocimiento, por no llamarlo ignorancia. Sí. Es decir, comparan el gobierno que tenemos actualmente con el que puede tener un país como Venezuela o el que puede tener un país como Cuba, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, con el presidente que tenemos actualmente, difícilmente se llegaría a lo que mucha gente teme, que es una dictadura, porque es un presidente que ha llegado por las urnas. Es decir, las dictaduras nunca son buenas, pero sean de derecha o sean de izquierdas. Aquí en España, por ejemplo, acaban de pasar una dictadura, o sea, en el 82, que empieza ya la democracia, fueron muchísimas décadas de un dictador que no podía ser más de derechas. Y sin embargo, los daños que puede hacer alguien de derechas, los puede hacer alguien de izquierda también cuando llega al poder por la fuerza, o sea, Como de la dicen misma manera. popularmente, entonces, ¿tú no crees que la sangre llegue al río? Porque a veces se le ve a Gustavo Petro algunos guiños a Venezuela. Es verdad que se ha convertido en el mejor amigo de Nicolás Maduro, un personaje Sí. que genera rechazo en toda la región y con justa razón, al igual que la Sí. dictadura de Cuba. Y Sí. justamente en la actualidad que nos ocupa hoy, por ejemplo, lo que ha pasado en Gaza, encontramos que Gustavo Petro, Sí. pues, envía un mensaje muy polémico, cosas que no ayudan a generar confianza. ¿Crees que no llegue entonces, a pesar de todo eso, el marco constitucional en Colombia, las instituciones que se mantienen al margen independiente? Que bueno, pues, es verdad que el presidente tiene un margen de maniobra, independientemente de su ideología, guste a unos o no, acierto o no con sus reformas. ¿Crees que de todas maneras en Colombia tiene una salud democrática en que no crees que llegue a una situación como la de Venezuela o la de Nicaragua, como Es muchos piensan? casi, yo creo que es casi, bueno, creo no, estoy seguro que es prácticamente improbable que ocurra una cosa de estas. ¿Cómo ves el futuro de la inmigración colombiana acá en España? Lo veo bastante incierto, pero lo que te decía, por las oportunidades, es decir, aquí el nivel de paro después de los dos, digamos, de los dos problemas que había a nivel económico, el uno, cuando el boom inmobiliario, que es más o menos del 2008,
¿Qué le dirías a una persona pandemia, colombiana que está pensando en emigrar a España? Mira, esto de emigrar es como cuando dices me caso. Cuando una persona dice me voy a casar, le pueden decir, oye, espera que por lo menos tengas un trabajo, espera que estés más organizado, espera que tal cosa, piénsatelo, o esto o aquello, le pueden dar infinidad de razones, se va a casar. Es así de claro. Y sobre todo, John, si es de las personas que como tú sufrieron por problemas de inseguridad, porque esa es otra, el país sigue sumido en esa inseguridad. Sí. Desafortunadamente. El país está recibiendo información por parte de los medios, ¿sí? Información de la que vende, o sea, la información que más vende. Entonces, no es lo que vende, es la realidad. En el país hay inseguridad, ahí sigue la violencia, pero, a pesar de que siguen matando líderes sociales. Otra cosa es que ya no aparezca en el discurso del presidente y del equipo de su gobierno. Hay muertos todos los días, la inseguridad en las calles, por todos lados. Es decir, es un problema que continúa. Y están viendo que el gobierno es otorgándole beneficio a los criminales y conociendo perfectamente de dónde viene el problema, conociendo el perfil de los grupos narcotraficantes, guerrilleros, en fin, le hace a muchos ciudadanos pues generar desconfianza y en consecuencia toman las maletas en busca de un futuro mejor, un cambio en la calidad de vida. En fin, son muchas las razones. John, finalmente, ¿qué mensaje le envías a todos los colombianos que se encuentran en el exterior, es decir, a la diáspora colombiana, a tus semejantes? Pues mira, cuando tomas la decisión de salir del país e irte a un país donde para ello tienes que dejar tus raíces, tienes que dejar tu familia, dejar toda esa parte que está intrínseca a nosotros y empezar ese proceso de arraigo que es dificilísimo, es muy, muy complicado, pues cuando sales, como decimos en Colombia, la has cagado, pero la cagas el doble si te regresas. O sea, si has salido, ya intenta por todos los medios buscarte la vida y no regresar. O sea, ya cuando has salido, va a ser muy difícil al principio, pero esto es un proceso por el que hemos pasado todos. Algunos se nos ha dado de una forma más fácil, digamos, se nos ha abierto más caminos, otro lo tiene un poco más complicado, pero ya después de que hayas salido de allí, pues tienes que luchar por esos objetivos que te hayas planteado cuando decidiste salir y para adelante. John, ¿es España un buen país para emprender? Depende. Yo, cuando alguien me lo pregunta, le digo, mira, haz una cosa, coge 100 mil pesos colombianos y vete a un pueblo de Colombia que no conozcas de nada y que no conozcas a nadie allí y quédate con esos 100 mil pesos un mes. Si consigues sobrevivir, lo vas a tener muy fácil, pero si donde hablan tu idioma es tu país, tienes un permiso de trabajo, no consigues sobrevivir con 100 mil pesos buscándote un trabajo y demás, difícilmente lo vas a conseguir en otro sitio. O sea, el ejercicio sería ese para probar si realmente tienes lo que hay que tener para sobrevivir en un país donde no te conoce nadie, donde no tienes un permiso de residencia, no tienes un permiso de trabajo y demás. O sea, si eres una persona hecha para adelante, que te la rebuscas en un desierto y lo consigues, pues no hay ningún tipo de problema, pero ya sea que emigres a España o a cualquier otro país. Muchas personas estén pendientes de tu mensaje, John, por tu experiencia como inmigrante en España. Y actualmente, ¿a qué te dedicas? Soy estudiante de medicina. Estudiante de medicina. Sí, entré con 53 años a estudiar medicina y bueno, pues ya estoy en el segundo año. Estoy en la universidad pública estudiando medicina. En la primera universidad más importante de España y una de las más importantes de toda Europa. ¿Y es fácil ingresar a la universidad con 50 y tantos años? Yo creo que en este mundo, si te propones algo y luchas por ello, lo consigues, pero hay que luchar, y bastante. O sea, es la carrera la que más puntaje exigen, te tienes que preparar muchísimo, y a eso se suma que estás con chavalitos que son esponjas, que le explican algo ahora y lo recuerdan hoy y dentro de 5 meses. A esta edad lo tienes que estudiar, volverlo a estudiar y estudiarlo otra vez antes de un examen, porque aquí no tienen en cuenta el que tú tengas esta edad o lo tengas que estudiar 2 o 3 veces. No, es una nota y ya está. O sea, apruebas o desapruebas y punto. Tú eres una nota y ya está.
John, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Tu ejemplo es precisamente lo que se conoce como hacer patria, dejando la bandera en lo más alto. Feliz Día del Colombiano Migrante. Muchas gracias para nosotros también y muchas gracias por la invitación. John Montoya, un colombiano radicado en España, hoy compartiendo en el Café Mañanero su experiencia como migrante. Puntadas muy importantes en que creo que valen para todos aquellos que piensan emprender un viaje, todos aquellos que piensan también en emprender un negocio. Y algo muy importante, el emprendedor nunca para. Ahí está, precisamente, estudiando con miras a ser futuro médico. Y qué bien, le deseamos muchos éxitos. John, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Sí, hasta luego.